Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, ¿cómo está? Salimos todos juntos de esta con Latinoamérica. Salimos. Cuente con nosotros. Bienvenido. Una alegría tenerte acá. Gracias, chicos. Un honor tenerte acá. Muchas gracias. Ahí hablé con Don Santo esta mañana. Paseando. Pero bueno, bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a vos por todo. ¿Estás a Ah, bueno, este es un momento que recuerda a nuestro compañero. Evo, querido. Carlos, presidente, general de la CTA. Les presento a la vicegobernadora de nuestra provincia, Mónica Urquiza. ¿Por eso? Ella es de acá, ella es de acá. Bueno, viste, por lo menos algo positivo tenés que tener. ¿Viste? Siempre hay que buscar el lado positivo. ¡Grande, Evo! Venga, venga, vamos. De homenaje a los veteranos caídos en Malvinas con la presencia del gobernador Melella, creo que ha sido y son momentos muy importantes para la historia de Tierra del Fuego, para la historia de América, ¿no? De nuestro hermano Evo Morales, que es un
líder de proyección mundial, de raíces indígenas y con un fuerte compromiso con los sectores más populares, más postergados de la América profunda. Mostrar también que otro mundo es posible fuera de lo que nos ha mostrado en todos estos años, que es el capitalismo, ¿no? Mostrar otro modelo político que tiene que ver con el cuidado de la madre tierra y sobre todo que los recursos naturales, sus utilidades, sus rentas vayan para el pueblo y no como ocurre ahora para las grandes transnacionales o para un conjunto de países que son centrales. Que cada uno desde el lugar que tenemos podemos fortalecer y ayudar para que eso sea posible. Yo vivo hace muchos años acá en Tierra del Fuego, pero he sido expulsado por el hambre y la miseria de Bolivia, así que hoy en día nuestros raíces han crecido, así que queremos apoyar en todo momento, gracias a Ushuaia que nos han recibido brazos abiertos, que nosotros con nuestro sacrificio, con nuestra voluntad, seguimos estando sembrando también en Tierra del Fuego, todo lo que es la construcción y lo que es el transporte público, en los hoteleros, todo en Yobu. Gracias, siempre digo a Dios que Argentina nos recibe brazos abiertos. Bueno, y hemos estado aquí donde estuvo Evo Morales en Tierra del Fuego, Ushuaia, acompañando por supuesto su visita. Nosotros estuvimos junto a vos y estamos junto a vos con Canal 12 y WIOX en Tierra del Fuego, Ushuaia. Evo Morales dijo presente y nosotros también.